Bueno, hoy estamos en el marco del paro de 36 horas, en esta concentración, marcha, radio abierta, olla popular, con muchas organizaciones sociales, sindicales y políticas, expresando el rechazo al presupuesto 2019, expresando el rechazo a la represión que el gobierno descarga sobre el pueblo cuando se expresa, y exigiendo mayor presupuesto para educación, para salud, respuestas a los problemas habitacionales, a la emergencia alimentaria y social, que están reclamando las organizaciones sociales y los movimientos sociales que junto a los sindicatos hoy nos movilizamos. Así que es una muestra de una unidad necesaria para confrontar contra el ajuste, ¿no?